Una de las conductoras más queridas por el público es Rocío Sánchez Azuara, quien hace unos días se presentó en un programa de Televisa donde contó sus comienzos en la televisión y, sin vergüenza alguna, olvidó que TV Azteca fue la televisora que la vio nacer. La polémica de si la rubia conductora se uniría a las filas de Televisa o Grupo Imagen se desató desde el mes de diciembre cuando la revista TV Notas hiciera público que Rocío estaba planeando un proyecto junto a la televisora de San Ángel y que por ello había cancelado un supuesto contrato con la empresa perteneciente a Excelsior. Por fortuna el rumor fue desmentido por la misma Azuara a través de un video en Instagram, en el que aseguró que eran falsos esos rumores, admitió que sí está en búsqueda de una oportunidad y afirmó que su propuesta fue valorada por diversas televisoras, pero que con ninguna cerró trato. Pese a haber aclarado la situación, la conductora siguió siendo blanco del ojo público y tras su invitación al programa Monse. Frente a las cámaras de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver recordó su carrera en los medios, olvidando un momento clave de su carrera, su paso por TV Azteca, televisora que le ofreció su primer estelar con el programa Cosas de la Vida. Sin embargo, sí recordó su corta estancia en Televisa Veracruz a principios de su carrera, acto que fue mal visto por el público, mismo que la recuerda como la acérrima competencia de la polémica Laura Bozzo. Con información de Instagram, @rocio_azuara, y TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.